Parece mentira, pero son las 11 de la mañana, solo nos hemos despertado a las 6 sin exagerar para evitar comernos todo el sol. Este de aquí es el nuevo skatepark de Penang en Malasia. Muy buena pinta, ya veis, o sea, ¿qué os voy a decir? Lo hemos patinado, hemos estado con los locales. Quiero enseñaros un poco todo lo que hay, todo lo que ofrece para que el día de mañana cualquiera que se quiera venir a probarlo pues tenga la información al completo. Lo vamos a ir comentando, empezando por la zona donde vengo. Hay una zona de rampa, un bowl bastante pequeñito, perfecto para principiantes y gente que tiene ya un nivel avanzado. Aquí mejor voy a girar la cámara y os lo voy enseñando y lo vamos comentando, que va a ser más entretenido que verme a mí todo sudado y cansado. Lo vais viendo, no hace falta ni comentar de hecho, pero hay esto, esta parte de aquí, un Eurogap, un rail, otro rail, escaleras, este juba de ahí, el bowl que os decía. Me gusta siempre estos espacios así verdes. Luego a veces duran poco. Eso está divertido para impulsarse o para volar. Y hablando de volar, mirad esta rampa. Este rail de aquí, tres escaleritas, estas escaleras, manipad, ledge. Y ahí la otra sección mediana, podríamos decir que la big section es esta de aquí. Pero bastante fácil de tener varias oportunidades. Ahí tenéis jubas por ambos lados, igual que van a bordillo, escaleras, rails. ¿Qué nota le pones del 1 al 10? Un 8 alto. Argumenta tu respuesta. Los módulos están muy bien de tamaño, la mayoría. ¿Eh? A lo mejor alguno demasiado grande, como el A-frame este de aquí en medio. Sí. Pero diría que el resto está bien proporcionado y para ir progresando según qué nivel tengas. Está guapo. Te compro la opinión. Mati, I want to ask you something. What do you think about the skate park? Excellent. It's 5 out of 5. What about you, Ken? Also, first you gotta do the 50-50. And then I'm gonna ask you about the skate park. What do you think? So you have like some time to think about it. Oh shit, now you gotta put the pressure on me. No, just focus on the trick. I know you got it. Oh shit, one more try. All right. Give it one more go. Oh shit. No, I'm putting it. Oh. Oh!
It's 11 in... Whoa. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, no way. I mean, these glasses have broken many times. I just need to get some super glue. I fixed them many times. Ah, okay, so they were already broken? Yeah, I mean, luckily I have another pair with me, but yeah. These are my busted up, busted ass skate glasses. No problem, man. Nos hemos ido a un hotel que está en la parte de la isla de Penang. Esto está en el otro lado. No sé muy bien, la verdad, la información. Ken, Mati y David nos conocimos en Singapur hace exactamente un mes y estuvimos hablando. Oye, molaría hacer un viaje. Yo ya tenía en mente la idea de salir de Bali y venir a Malasia, Australia o Camboya. Y sabíamos que estaba este nuevo skatepark y en cuestión de semanas de conocernos y cuando me fui de Singapur fue, oye, este fin de semana os va bien y súper fácil. Vamos a estar hoy, es el primer día completo, llegamos ayer y vamos a estar con ellos un día más. Mañana se marchan, hoy es sábado y el martes yo me iré a Kuala Lumpur. Esto, como digo, es atemporal, así que más que nada para que entendáis un poco el calendario y lo guapo de a veces conocerse con gente e intentar, oye, vamos a irnos a algún sitio, hacerlo fácil, no tienes por qué cogerte un montón de días de vacaciones, pues esto. Un par de días, un fin de semana, el viernes llegamos por la noche, nos fuimos a cenar, comida local, que nunca está de más probar otros platos. Tengo este teléfono, es de David, las 11, hemos llegado a las 8 de la mañana. Así que bueno, está comentado, no sé si vendremos en algún otro momento, pero bueno, yo me gusta el skatepark. Sí que parece que con el tiempo algunas cosas se van a estropear bastante, pero el overall me gusta, el suelo patina guay. Os voy a dejar aquí en la descripción, como siempre, todos mis links e información del skatepark para que lo podáis encontrar fácilmente, pero vamos, hoy en día en internet es súper fácil todo, ¿verdad? So that's like the typical food here, right? I think so. That's what David told me. So where should I go? Vamos a buscar Nasi Hondak o algo parecido. Es plato típico de aquí. A ver si lo encuentro, que hay tropecientas mil opciones. Eso busco. What's that? The Penang Char Kway Teow, man. Okay. I'm gonna get another one of those. Hey, okay. It's the one from here, right? Yeah, just over there. Okay, I'm gonna get another one. Thank you.
empezar segunda sesión del día. Aparentemente lo han hecho no hace mucho, pero la verdad que el skatepark está mal hecho, las cosas como son. Adiós tabla, ¿no? Sí, lo estaba pidiendo. Done.